Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Callejas, sigo aquí en Montjuic y bueno, iba a ser todo un vídeo entero, pero me ha llamado mi amigo Oscar y ya sabes que cuando me llaman al móvil se me corta el vídeo, ¿vale? He revisado hasta qué punto se me ha cortado el vídeo y tal. He hablado con Oscar un buen rato y he seguido caminando por Montjuic, ¿vale? De hecho sigo aquí, ahora es más oscuro que antes, ahora no se ve una mierda, pero bueno. Estoy aquí, que no lo veis, porque estoy enfocando adelante de mí y lo que estoy enfocando hacia adelante no se ve, pero estoy delante de las puertas de Pau Negra. Ya sabéis que es el recinto este deportivo donde hay una pista de atletismo, hacen hockey y tal. Y bueno, está cerrado básicamente porque es domingo y porque también es fiesta, pero bueno. Está cerrado, no se ve, ¿vale? Pero no os estoy mintiendo, es 100% real. Estoy aquí delante de la puerta de Pau Negra. Y si no me creéis, ahí veis esos carteles, porque ahí está lo que vendría siendo el Palau Sant Jordi y todo el rollo, ¿vale? Ahí. Así que aquí detrás mío, que no sé si ya me estáis viendo a mí, está Pau Negra. Y bueno, he hablado con Oscar de temas, ¿vale? Temas de ayer, temas de hoy, de la Navidad en general, de cómo me siento en estas fiestas y tal. En el camino, antes de que se cortara el vídeo, había visto gente, ¿vale? Y bueno, una persona haciendo fotos, que el vídeo ahí no estaba grabando porque me había llamado el Oscar y yo no me había enterado. Luego he visto jóvenes, chicos y chicas paseando y tal. He visto un grupo de chinos por aquí, que no sé qué coño estaban haciendo. Estaban cruzando la carretera para un lado, luego incorporándose para otro lado y tal. No sé, que hacían cambiando de lado todo el rato, o de acera, pero bueno. Y alguna que otra persona haciendo footing, ¿vale? Que eso lógicamente. Repito, no se ve una mierda porque es de noche y tal, pero si no veis muy bien lo que viene siendo el paisaje y no me veis muy bien a mí, pues lógicamente no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Probablemente estos dos vídeos los tenga que subir, pero los subiré. Los tendré que subir por separado porque la idea era hacer un único vídeo, un vídeo entero, un único vídeo, pero ya sabéis que cuando me llaman, si me llaman al móvil, el vídeo se corta y tal. Y como no ha quedado bien ese final, tengo que hacer otra parte, ¿vale? Ya sabéis que estarán en privado, no los podréis ver, pero bueno. En el primer vídeo he comentado cosas, ¿vale? De estas navidades, perdonad que me haya repetido y que me repita ahora. Pero para que quede claro, el cómo me he sentido estos dos o tres últimos días, estas navidades en comparación con las del año pasado, que he conseguido que han sido mejor, estas navidades lo he pasado un poquito mal, en parte porque, no solamente por no tener regalos, ¿vale? Sino porque me estoy sintiendo ahora bastante solo, triste, desanimado, de bajón, y con ganas a veces de llorar, y bueno, y me vengo aquí para intentar como reflexionar, sentirme animado y tal, ¿vale? Un lugar donde si no hay mucha gente y estás solo, siempre y cuando no te pase nada, pues puedes intentar pues reflexionar, ¿vale? Ay. Pero bueno, chicos, a ver, dejadme mirar un momento a ver qué hora es. Vale, son las 6:47, van a ser las 7 y aún tengo batería, tengo 73% de batería, pero creo que vamos a intentar ir a la parte del bosque, aunque sea unos segundos que grabe, aunque no se vea nada porque es de noche. Vamos a intentar ir allí y volver para casa, ¿vale? Porque tampoco quiero estar mucho rato más por acá. No sé si estaré solo en casa cuando vuelva. No sé si mi madre y José Luis habrán salido, pero quiero ir a casa ya, ¿vale? No sé si cuando llegue a casa esté solo o no. No sé si jugaré a Fortnite o qué haré, pero quiero estar en casa. Yo creo que ya he salido y ya está, ¿vale? No tengo mucho más que hacer por aquí ya. Estoy pensando a ver si algún día, que si consigo salir un poco más pronto, con luz o de cara a la primavera o así, al igual que en agosto, que lo hice, y posiblemente en este agosto, independientemente de si mi padre vuelve a venir o no, volver a venir aquí a Montjuic con cuidado y grabar sitios que grabé el año pasado por agosto, ¿vale? Ya sea por aquí, de día, lógicamente, ¿no? El túnel, la parte de ahí por cerca del cementerio, aquí en Pau Negra, o cerca del castillo de Montjuic, las vistas y tal. También lo que me gustaría es intentar ir solo a otros sitios, que ya lo dije en su momento, que quiero ir solo por donde frecuente a más la gente, ¿no? En plan Plaza Cataluña, el Arco del Triunfo, el Passeig de Gràcia, ¿no? Para ir al haiku y tal, porque me gustaría poder ser capaz de ir a estos sitios solo, porque no soy capaz, ¿vale? No soy capaz porque tengo unos miedos
traumas de cosas del pasado y añadiendo que la gente me mira jodidamente mal por la calle, pues por eso mismo no puedo ir a sitios con esta esto. Creo que es una especie de fobia, que es pánico a la gente, ¿no? A sitios donde hay multitud de gente, sobre todo si te miran mal, ¿no? Sea en el transporte o sea en la calle, ¿vale? Básicamente. Y bueno, también me gustaría, pues en esos sitios, lógicamente, si fuera y me gustaría ir solo, no grabaría, porque hay gente y no voy a grabar, no me voy a arriesgar a sacar el móvil ahí que pase algo. Y me gustaría ir a un sitio que ahí sí que puedo grabar, que es un parque que ya grabé en su momento, tan solo, con, bueno, solo no exactamente, pero sí con otro amigo, que es el Parque de la Uraneta, ¿vale? Que está cerca de Collserola, así que no sé. Ahora, sinceramente, chicos, no sé qué camino tomar, porque me tienta, aunque sea de noche, ir por la parte de arriba, pero es que no sé, tampoco quiero que me pase nada, ¿vale? No debería de haber nadie, ni decirme nada, ni hacerme nada, pero yo qué sé, chicos, yo qué sé, ¿qué hacemos? No sé, vale, es que no sé si me estáis viendo, no sé si me estáis viendo, porque aquí hay farolas, pero no sé si me estáis viendo bien. Es que... ni puta idea, ¿eh? No me la voy a jugar. Ahí están las escaleras estas, tochas y raras. No las veis porque es muy oscuro, pero... da igual, tío. Vamos a ir por aquí, vamos a intentar ir a la parte... aquí se nota un poco de fresco. Aquí se nota la humedad, tío. ¿Por qué coño hace más humedad aquí? No lo entiendo. Se nota, ¿eh? Como una diferencia de temperatura. Ahora aquí noto la temperatura normal, como un poco más caliente. En cambio, a unos metros, a poca distancia, estaba como más frío. Chicos y chicas, bueno. Pues eso, disculpad, ¿vale? Si me he repetido y he contado todas esas cosas, pero veía conveniente comentarlas, ¿vale? Que es más o menos lo primero que he comentado en el primer video que subiré luego, ¿vale? No sé qué título le pondré, ya veré qué título le puedo poner, y supongo que le añadiría primera parte y segunda parte, pero el título de por sí no sé qué título meterle, pero ya lo veré. Ah, tengo ganas de llegar a casa, chicos. No sé hasta qué punto estaré grabando, ¿vale? Supongo que cuando esté más abajo de Montjuïc terminaré el vídeo. Y antes de ir a casa, pues intentaré hablar con mi amigo Óscar o yo qué sé. O si no, cuando esté en casa, si estoy solo, pues llamo... bueno, hago una videollamada a mi amigo Óscar de WhatsApp y ya está. Porque él, lógicamente, no se le acaba el saldo porque es de contrato, pero sí que la factura le va a llegar cara de cojones. What the fuck. Está soplando un poco el viento, y que sople el viento aquí me da mal rollo, porque estoy solo, es de noche, parece una película de terror, porque es una montaña y hay partes como que parecen bosque, y para colmo, teniendo el cementerio arriba, los espíritus, es que es verdad que estamos en invierno y que hace frío, humedad y tal, y que hay cambios de temperatura, y yo me acabo de pegar un susto de la hostia, porque lógicamente por ahí, que no se ve donde estoy enfocando, que es el camino de la parte de arriba, hay vegetación, ¿vale? Hay vegetación, hay árboles. Por estar de noche no estoy viéndolo nada, ¿vale? Y no sé si el ruido de algunas plantas o ramas es por el viento o porque realmente hay alguien o algo ahí. Y me estoy acojonando un poco, la verdad. Ay. Me quiero largar para casa. Ya, bueno, menos mal que estoy de camino a casa. Menos mal. Pues eso, si no subiera... si mi amigo Oscar no me hubiera llamado, no estaría haciendo este segundo vídeo. Hubiese sido todo en un único vídeo. Probablemente hubiese sido un vídeo muy largo, pero bueno, tampoco estoy seguro si hubiese ido grabando en el primer vídeo, si no se hubiese cortado hasta Pau Negra, ¿eh? No tengo ni idea si hubiese ido hasta allí y luego hubiese vuelto. Eso sí que no os lo puedo asegurar, no lo sé si lo hubiese hecho. Pero como estaba hablando con mi amigo Oscar, pues he ido caminando hasta Pau Negra. Y tengo que decir que no me siento tan cansado como otras veces que he ido caminando por aquí, o subiendo y tal, ¿sabéis? Caminar por aquí a veces me cansa, aparte de que es verdad que estoy muy baja forma física y me canso muy fácilmente, ya sabéis que el deporte a mí no me gusta, pero hoy no es un día de esos que me haya sentido tan cansado. A ver, tampoco he subido a toda hostia como otras veces, que suelo subir por aquí muy rápido, pero bueno... Vale, voy a enfocar un poco para adelante. Ahí está mi sombra, no os preocupéis, que no es nadie, es mi sombra. Mira, escuchad.
La puta madre, acaba de salir un pájaro de ahí y me ha asustado. Y estos árboles están soplando un poco del viento, me estoy acojonando. Literalmente ahora no hay nadie. Estoy solo, tíos. No sé si me estaréis viendo ahora por las luces de las farolas, pero no se oye nada. Solo algún otro animal, el viento, pero no se oye ninguna persona hablar, chillar, caminar, correr. Y los coches, a duras penas, si pasa algún coche por aquí, se escuchará acercándose o cerca. Pero no se oye nada. ¡Qué puto mal rollo! ¡Qué puto mal rollo, tíos! Vámonos. Joder. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que va paseando sola o incluso acompañada o con sus perros paseando por aquí, por Montjuïc o por otras partes, da igual, pero solas por la noche, según que, por qué sitio sea aquí. Y repito, por otros sitios muy seguros no son y tienen que dar un puto mal rollo que no sé cómo esa gente tiene más narices que yo a ir paseando. Uf. Vale, aquí vuelve a haber otro cambio de temperatura porque lo acabo de notar. Con un poco de más frío, será humedad. La puta madre. Vale, voy a cruzar por aquí porque sabiendo que no pasan apenas coches por aquí, bueno, ahora va a pasar uno, pero voy a cruzar, aunque esté mal, pero como no pasa ningún coche ahora, mierda que viene una moto. Corre, 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 corre. Vale, ya está. Venía una moto, creo. Sí, pues eso. He cruzado por aquí porque básicamente aquí va a estar la parte esta del bosque que quiero ver. ¿Vale? Aquí es. Es que es aquí, por eso mismo quería cruzar, porque si tengo que ir hasta allí y dar la vuelta, es una putada. Es una completa putada. A ver. No se ve una mierda. Estoy ya en la parte del bosque, pero no se ve una mierda. No se ve una mierda, literalmente, es que puede, aparenta, me estoy sugestionando de si hay algo o alguien ahí, porque no se ve nada. Y a veces, sea la luz, los árboles o mis pensamientos, crean que estoy viendo a alguien o algo ahí. Pero bueno, no voy a adentrarme ahora, porque tampoco se ve, solamente quería enseñarlo desde aquí, aunque se ve oscuro, pero bueno. Ya sé que no lo veis y podéis pensar que estoy mintiendo, pero lógicamente yo no miento nunca cuando hago vídeos, ¿vale? Y cuando hago una broma, pues yo siempre digo que ha sido una broma, ¿vale? Pero aquí no estoy haciendo bromas. Vámonos. En el primer video he empezado a grabar justamente por una rampa, ¿vale? Por la rampa que a veces subo, que es donde está el parque ese de ahí, ¿no? Voy a intentar volver por el mismo camino. Si veo que hay gente que me inspira mala confianza y me pueda decir o hacer algo, tendré que tomar otro camino para volver a casa. Cosa que en parte bien porque iré seguro, pero mal porque me habrán fastidiado, entre comillas, los planes que tenía pensado hacer, ¿sabéis? Que es ir por ahí y tal rollo. Mira, es que está. El bus que tiene no se ve una puta mierda. Pasa un bus ahora. Y en este bus. Bueno, en este bus no va nadie porque literalmente no pone número ni nada. What the fuck? No sé si ha sido mi sombra, pero me he girado al bosque y he visto algo como que ha hecho un movimiento así como de agacharse. Vale, ahora estoy viendo gente, no en el bosque, lógicamente, porque está oscuro. Y si me salta algo o alguien, me voy a morir de un ataque cardíaco. Pero he visto que, ya sabéis que abajo, ahí donde veis esa pequeña luz, hay calle, ¿no? Hay edificios. He visto un niño, una niña pequeña con un coche de estos montado, conduciéndolo con su familia. Lógicamente, será uno de los regalos de Reyes. Pero bueno, vámonos de aquí porque. ¿Por qué coño siempre que paso por aquí, mayormente solo me acojono? Sea por mi sombra, sea porque oigo algo, o yo qué sé, tío, pero es que. Aquí. Da miedo, ¿vale? Me parece que no, pero da miedo. Da puto miedo. Vale, aquí está la entrada esta. Ah, no se ve ni el cartel. Me cago en toda la cona. Chicos, no se ve ni el puto cartel, tío, no se ve.
Y no se ve, es que es acojonante que ni se vea. Acojonante. Mirad, lo estoy enfocando y bueno, ahora sí que se ve un poco, pero muy poco, ¿vale? Pero sí, es la otra entrada. Y no hay luz hoy, o sea, siempre es de noche, ¿no? Básicamente siempre es oscuro ahí, porque no pega la luz, solamente de algunas farolas. Pero como no hay los focos de ningún estadio de aquí, ni los del pádel o tenis y esto, ni los del Palau Sant Jordi, nada, pues menos luz hay. What the fuck, estoy oyendo gente por ahí chillar que están... Vale, es un adolescente creo, ¿eh? Que va en patinete o monopatín o algo. Vale, voy a grabar. Para adelante. Vale, a ver si lo veis. Está por ahí. No sé si lo habréis visto. Está ahí, vale. Está en un monopatín, ¿vale? Está en un monopatín. Y ha bajado de aquella parte. Porque menos mal que me he enterado. Porque le he oído a él chillar. Y también a alguien más que iba con él chillando. Pero bueno, ya está. Ya está. No hay que temer por eso. Eso no... no... No, peligro, hay gente ahí. Ay. Y bueno, vamos a ver, chicos. Hay gente ahí, eh. Mira, un poco para adelante. Porque son... Creo que son dos chicas, no sé, pero voy a grabar. No se ve una puta, no se ve una puta mierda. No se ve una mierda. Vale, han pasado dos chicas y son asiáticas. No sé si son chinas, japonesas, tailandesas, lo que sé, pero son asiáticas, ¿vale? Ay, Dios. Ya es las segundas personas asiáticas que veo. Antes he visto una familia de asiáticos, que serían chinos, lo más probable, por Pau Negra, ¿vale? Bueno, los he visto antes de llegar a Pau Negra y estaban yendo como de un lado a otro de forma un poco extraña y me ha hecho gracia, ¿vale? Estaban hablando en chino, sobre todo la madre, y no se les entendía, lógicamente. Y ahora han pasado estas dos chicas. Ay. Uf. Ganas ya de llegar a casa, Dios. Tengo unas ganas ya de llegar. Vale, por ahí, no sé si lo habéis visto bien, por ahí va un hombre. Y ese hombre, no sé, yo creo que también es extranjero, no sé si es hindú o la India o de países de así, no sé. What the fuck. Vale, ahora está. Pasando otro chico por ahí. Este básicamente está escuchando música y tal. Pero detrás mío, ahí al fondo hay un pavo con las manos en el bolsillo, con gorra. No sé si será mayor o adolescente, o sea, joven, pero. ¡Hostias! No sé, me ha dado un poco mal rollete ese tío, ¿eh? Vamos a ir por aquí ya, pero vámonos ya cagando leches. Estamos ya a la altura de la pista de atletismo y del túnel. Hay un coche ahí y está arrancando, ¡qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Sí, porque le estaba pisando el acelerador. Y era una familia de una familia, ¿vale? ¿Sabes? No había niños, creo, pero era un hombre, una mujer mayor, no vieja, pero mayor. Y tal. Y estaba dando caña al coche, qué cabrón, tío. Estos coches que pasan, yo los veo que van un poquito más reducidos de velocidad. Pero el que venía primero iba toda hostia. Vale, hay gente en el puto túnel, tío. Es que es acojonante. Acojonante, no hay gente, no puedo enfocar mucho. A ver, ahí está el túnel, ¿vale? La gente no la veis porque está al fondo y no me quiero arriesgar a hacer el zoom. Porque en el zoom, chicos, si hago el zoom, si toco el móvil, sabéis que mi móvil está muy jodido. Y si hago el zoom, a lo mejor se jode la pantalla y no puedo saber muy bien si estoy grabando, no vería yo. Ahora pasa un bus, que es el 13. Pues había algunas personas, ¿eh? No iba vacío del todo, pero había algunas personas. Tampoco lleno, pero... Algunas personas habían... Vale, están escalando la gente del túnel. Pero bueno, hay gente, ¿vale? No sé si los mismos de antes o ahora hay unos pocos menos. Pero es que me parece
Acojonante que a estas horas y con el frío que hace. Aún hay gente en el túnel, tío. Dejar de escalar, es que están obsesionados con la escalada. Ir para casa, parece que duerman ahí, tíos, no sé. A mi parecer. Este vídeo se nota que está durando más que el primero. El primero ha durado como 13 minutos o 14 minutos y algo. Porque se me ha cortado porque me ha llamado mi amigo Oscar. Pero este está durando más, 20 y pico minutos llevamos ya. Voy a ver cómo voy de batería. Vale, 58%, son las 7 y 5. Una buena hora para ir para casa. Bueno, de hecho estaba yendo a casa. No sé ni para qué os lo digo, si ya lo había dicho antes. Vale, vamos a grabar hacia adelante. Y en vez de grabarme todo el rato a mí. Aquí está la pista de atletismo, ya lo sabéis, no se ve una mierda porque está oscuro y está todas las luces apagadas además. Hoy está cerrada. Tengo que tener cuidado y ojito por aquí, Vale, detrás mío no viene nadie, salgo con un coche. Mientras no nos topemos a nadie, sea una persona, sea hombre o mujer, mayor o joven, o en grupo que nos pueda decir o hacer algo, vamos bien. Aquí sí que hay luces encendidas, pero no sé si son luces de luces o que hay alguien ahí haciendo algún trabajo, ¿vale? En plan manual del sitio, mantenimiento, vigilancia, que ya he dicho en el vídeo anterior y en otras veces. Es que al ser de noche y estar grabando y ir con miedo, no estoy fijando mucho, estoy bajando muchísimo la guardia y no sé si delante mío, aunque esté mirando, no vea venir a alguien que me pueda hacer o decir algo. Detrás mío voy mirando de vez en cuando, pero no veo a nadie y tengo miedo de que pase algo. Incluso que me salgan de dentro de un coche o de al lado de un coche o de los matojos, ¿sabéis? Bueno, aquí hay montaña, nadie va a pegar un salto de la hostia por ahí y va a venir a atacarme ni a decirme nada, pero bueno, vale, ha pasado un coche, pero quiero que escuchéis con atención esto, a ver si se oye. No sé si ha sido que el viento ha soplado por esa parte, que es donde está la montaña, o ha sido de que hay alguien en un coche haciendo algo o qué, pero he oído un crujido, ¿vale? He oído un crujido y eso sí que es un crujido de persona, de que hay alguien. Tengo que salir de ahí. Ya sabéis que por aquí a veces hay vagabundos, ¿no? Sean negros o no. Y también hay delincuentes, porque aquí a veces hay cristales de coches rotos, ¿vale? Porque los habrán querido robar. No el coche en sí, sino las pertenencias del coche, objetos que pueda haber. Por tanto, quiero salir de aquí, ¿vale? Por seguridad ya. Ahora estoy completamente solo, ahora no pasa mucha gente, como estaréis viendo, como habréis visto, pero ahora ya, fuera del cachondeo, quiero largarme de aquí, quiero llegar a casa, porque no quiero que nadie me diga o me haga algo. De momento no veo nada detrás mío. Yo creo que no hay mucha gente hoy aquí por varias razones. Una, por el frío. Aunque haga frío, la gente sale igual. Hay gente que sale más, hay gente que sale menos. La segunda razón, porque estamos en Reyes, ¿vale? Y al estar en Reyes hay gente que está con la familia, está en casa o salen a otros sitios. Y la tercera razón, bueno, porque es fin de semana. Vale, vamos a bajar por aquí, que es por donde hemos venido antes. Y bueno, a ver. Ahora espero, sinceramente, de corazón, que por aquí bajando no haya nadie. Si hay alguien que me dé malas pintas, no sé cómo lo haré para bajar, ¿vale? Porque tendré que coger algún otro camino alternativo para ir seguro. Podría haber bajado por allí, pero ya he dicho que si no veía nada que me pudiera inquietar, iría por aquí. Vale, tengo el corazón en un puño, lo tengo latiendo un poco fuerte, no por el cansancio, sino porque realmente tengo miedo, estoy asustado de que me pueda pasar algo, porque antes me he asustado de verdad porque he visto, mientras hablaba con mi amigo Oscar, he visto dos personas que corrían hacia mí, pero era un hombre y una mujer que estaban haciendo footing, y como no los había visto, y eso que los tenía delante, al tenerlos muy de cara me he acojonado.
Vale, estamos llegando, estamos ya bajando por aquí, ¿vale? Que es donde está el colegio este, ¿vale? Y el aparcamiento este donde hay algunos coches. ¿Puedo bajar por ahí directamente o puedo ir más para allá y ver el parque? En el vídeo anterior, al venir, que era más, algo más de día, que eran casi las 6 de la tarde. Hay gente aquí, ¿eh? Tengo que irme, tengo que hacer una pausa. Hay gente aquí. Chicos, hay gente ahí y son adolescentes con porros. Tengo que hacer una pausa y salir de aquí corriendo, ¿vale? No voy a terminar el vídeo, podría, pero voy a hacer una pausa. Hasta ahora. Vale, chicos, he vuelto de pausa y efectivamente, hay un grupo de jóvenes, de adolescentes. Algunos llevaban capucha puesta. Ahora tienen excusa porque es invierno. Y estaban ahí con el mechero, ¿vale? Estaban ahí, supongo que fumando porros, cigarros, lo que sea. Me han visto, pero no me han dicho nada ni me han hecho nada, lógicamente. Yo me he ido de ahí, lógicamente. Y tal, y eran varios, ¿vale? Eran todos chicos, no había ninguna chica en el grupo y tal. Y llegando a la parte de las escaleras de ahí, ya estoy en la rampa esta, donde allá abajo está el parque y las escaleras esas. Pues llegando a la parte de las escaleras de allá, en los bancos de ahí donde estaba presuntamente la papelera esa que está rota, hay una pareja, que son pareja porque se están ahí dando besitos y tal, pues que son algo mayores. Yo creo que la persona, la que es chica, no sé si es una señora mayor o si es un hombre, no sé, pero la voz la tenía un poco rara. Hay un tío ahí en el parque, tío. Hay un tío en el parque. Un tío ahí, con capucha. A bajar. Esto es lo que muchas veces he querido evitar con toparme. Si no me pasa nada, si no me pasa nada y me encuentro con esta gente, que son, entre comillas, gente que no es agradable encontrarse por si pueden decir o hacer algo. Si no te dicen ni te hacen nada, no pasa nada. Pero quieres salir de ahí rápido por si acaso. Pero son momentos que ya he dicho o he pensado alguna vez, que realmente no sé si lo he dicho, ¿vale? Pero lo estoy diciendo ahora. Y de pensar sí que lo he pensado muchas veces. Incluso siempre lo he pensado. Son gente y momentos que siempre he querido evitar. Ya sea por aquí, por Montjuïc, como cuando he pasado por Sants, como por cualquier otra parte, ¿vale? Ahora creo que aparentemente ya no hay nadie en el puto parque. Ese pavo, no sé qué estaba haciendo aquí con la capucha. No sé si habría estado ahí un momento, si habría hecho, si a lo mejor ha tenido ganas de hacer pis o lo que sea, ha hecho pis y se ha alargado, lo que sé. No hay nadie en el parque, ¿vale? No hay nadie en el parque, así que... Antes aquí, en el banco ese, habían tres tíos sentados, en el primer video. A ver, porque estoy cerca de casa, si no, no me la estaría jugando a tanto, ¿vale? Ya me la he jugado con ir por ahí abajo. El columpio, tío. What the fuck? Columpio, tío. Pues columpiándome, que creo que en alguno que otro video que he hecho aquí, voy a terminar el video, ¿vale, chicos? Voy a ir para casa ya, repito, no sé si habrá alguien, pero voy a terminar el vídeo así columpiándome porque ya he tenido bastante. He salido, ha sido muy guay, pero ha habido ahora este último momento, o estos últimos momentos, mejor dicho, lo he pasado un poco ya mal, no porque me haya pasado nada, pero que miedo he tenido porque he empezado a oír ruidos, me ha podido venir alguien o algo a hacerme algo o a decirme algo y hubiésemos tenido problemas, ¿vale? Incluso por el grupo de chavales que habían ahí, que cerca del colegio ese, tal, podría haber ido con el móvil y los hubiese podido enfocar haciendo como que grabo el paseo y tal, pero a lo mejor hubiesen dicho algo. Así que bueno, hay un señor ahí, hay un tío ahí. Y bueno, dicho esto, voy a terminar el vídeo este y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas calleja. Adiós.